Hey, ¿qué tal, mis amigos? ¿Cómo les va? Espero que estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Francisco Rodríguez y sean bienvenidos a esta nueva ruta. Nuestra ruta del día de hoy es hacia la zona arqueológica Boca de Potrerillos, ubicada en Mina, Nuevo León. Son alrededor de las 9 de la mañana y aquí venimos disfrutando de la carretera García hacia Mina. Boca de Potrerillos es la única zona rupestre con declaratoria presidencial en el noreste de México por sus relevantes datos arqueológicos y sus miles de rocas con petroglíficos que preservan la memoria de los antiguos pobladores de la entidad. El análisis de los restos materiales han permitido reconocer que los habitantes originarios subsistieron por más de 8000 años de la cacería, pesca y recolección, por lo que las imágenes grabadas se relacionan con el culto y respeto a la naturaleza y los fenómenos como la lluvia, el sol y los ciclos biológicos de plantas y animales. ¿Qué pasó? Se cayó el equipaje. Vamos a ver qué revolcada se dio el lonche. Y bueno, mis amigos, como pueden ver, ya es costumbre que pasen tragedias en esta ruta. De tanto brinco que dio la moto, se me cayó la maleta y pues se volteó todo el lonche. Los galletes. Afortunadamente solo se desenroscó el tornillo que la sujeta y una vez acomodado el equipaje lo pude volver a poner sin ningún problema y continuar con la ruta. Vámonos otra vez. El horario de acceso de este bonito lugar es de martes a domingo de 10 de la mañana a 18 horas. Último acceso sería a las 16:30 horas con un costo de 65 pesos entre semana. Cuenta con estacionamiento, unidad de servicios con agua potable, guardapaquetes, mini sala de conferencias, museo de sitio, sanitarios, áreas sombreadas, cedularios, basureros, puente colgante, senderos empedrados y escalonados también.
Los petroglifos y pinturas que aquí se encuentran, al parecer, se elaboraron como parte de una ceremonia o ritual, bajo la tutela del chamán especialista del grupo para formar un censo que ningún integrante se atrevería a poner en duda. Es así que la representación de manos, pies y cuerpos humanos, astas y huellas de venado, la silueta de artefactos como el atlatl, puntas de proyectil, cuchillos y escarificadores y la representación de plantas como el peyote debieron realizarse durante celebraciones dedicadas a la cacería, ritos de iniciación, cambios de jefatura y otros aspectos trascendentes dentro de la cosmovisión indígena de la región. Inspiration close, can't wait to hear the tune. Around my head it goes, a magic melody. You want to sing with me, just la 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 la. The music is the key and now the night is gone. Still it goes on and on, so deep inside of me. I long to set it free, I don't know what to do. Just can't explain to you, I don't know what to say. Oh, not another one, just la 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 la. It goes around the world, just la 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 la. It's all around the world, just la 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 la. And everybody's singing. La zona se encuentra en el extremo noreste del estado de Nuevo León, donde predomina el clima cálido semiseco y vegetación de cactáceas y matorrales espinosos. Es por ello que se recomienda portar durante la visita pantalón grueso, zapatos o tenis tipo bota, camisa con manga larga, sombrero o gorra, bloqueador, lentes oscuros y llevar bebidas hidratantes. Boca de Poterillos es el sitio arqueológico monumental del cuadrángulo rupestre del noreste de México, donde se concentra la mayor cantidad de sitios grabados en roca de todo México y quizás del continente americano. Este 2016 conmemoró 15 años como una zona de monumentos arqueológicos con el avance de 75% en su registro 3D, nuevas luces en investigación y una reciente actualización de sus áreas de atención al público que incluye cédulas lúdicas y un puente colgante. Los análisis de materiales indican 7.700 años de ocupación humana, que van del año 5.920 a.C. a 1.760 d.C., durante la época de contacto con los españoles. El sitio, bajo custodia del Instituto Nacional de Antropología e Historia, consta de 6 kilómetros cuadrados, es estudiado desde los años 90, fue constituido como zona arqueológica y abierto al público en 1995, cuando a la par de adecuar un sector para visita, se diseñó un proyecto de investigación a largo plazo, que ha dado frutos importantes para el conocimiento de las bandas que dejaron su testimonio cincelado en las areniscas que afloran en tres elevaciones. Hoy por hoy, en Boca de Poterillos se pueden recorrer cerca de 7 hectáreas con más de 1000 petrograbados en las floraciones rocosas del desierto. I wanna start a fight.
Bueno, mis amigos, hasta aquí la motoaventura del día de hoy. Dejen su like si les gustó el video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Muchas gracias a todos por el apoyo. Les dejo aquí mis redes sociales para que me sigan. Y nos vemos en la próxima.